Gente, muy buenos días. Es un saludo muy especial a los estudiantes que nos acompañan en este momento, también con un poco de sol en la plazoleta, que yo creo que no le hace daño a nadie, más bien un poco más de salud. Los profesores, los directores de programa y lógicamente, aparte del cuerpo directivo, los vicerrectores que nos acompañan también en este sencillo acto para hacer una entrega formal, digamos protocolaria, y también para los distintos registros de la universidad, puesto que ya la mayoría de esta inversión que se anuncia está en funcionamiento desde finales del año pasado o incluso ya a mediados del semestre, porque lógicamente lo más importante es que las obras también vayan entrando en funcionamiento en la medida que se requieren. El año pasado pues fue un año muy, digamos, pues movido con todo el tema de la calidad, de la acreditación, con la visita de 4 programas académicos para acreditación de alta calidad: psicología, administración, ingeniería de sistemas, medicina, y también la visita de acreditación institucional. Todas estas inversiones están en el marco precisamente del mejoramiento de la calidad. Siempre he manifestado que las inversiones y todas las decisiones que se tomen deben estar orientadas a que cada día la universidad tenga las mejores condiciones para que nuestros futuros profesionales se formen de la mejor manera posible. Creo que varios de ustedes pues saben que del cuerpo directivo y 2 de los vicerrectores que están acá y el rector, somos también egresados de la universidad, y otros directores de programa y decanos y otros miembros del cuerpo administrativo hemos estado aquí por un tiempo significativo y hemos visto crecer la universidad desde cuando no tenía esta zona deportiva, cuando no estaba el encerramiento y este era un sitio de paso obligado desde la Quinta de San Pedro, desde donde está la terminal. Vivimos todos los momentos, digamos, alegres de la universidad, pero también los momentos críticos, estando el punto más álgido en el año 97 con esa crisis que casi cierra la universidad de manera definitiva, pero que gracias también al esfuerzo de todos y de los directivos, algunos que hoy todavía están, otros que ya no están aquí con nosotros, la universidad fue avanzando. Y cada día que nos visitan los pares académicos y las personas que ven por primera vez la universidad, realmente se sorprenden de una manera grata de que tengamos una universidad pues muy bien cuidada, pero además de muy bien cuidada es el clima que se siente. Como lo he planteado durante todos estos años, nos sentimos en la familia Unimagdalena, una familia pues que es muy grande, porque este semestre ya tenemos algo más de 14.900 estudiantes aquí en el pregrado presencial. En distancia son aproximadamente unos 6.000 estudiantes, porque ya vamos bajando un poco la población allá, pero en presencial la matrícula ya lleva un incremento del 2009 hasta acá de casi 5.000 estudiantes. Esto significa mayor oportunidad también para las familias de venir aquí y que sus hijos puedan realmente cruzar una carrera. Cada vez que hay una inscripción están quedando más de 4.000 o a veces 6.000 estudiantes o egresados de bachillerato que no logran ingresar a la universidad. Ustedes seguramente llegaron en diversos momentos, pero hoy recibimos 2.300 estudiantes aproximadamente, y hace 5 años se recibían 1.300. Entonces estamos recibiendo 1.000 estudiantes más cada semestre. Y los directores de programa y los profesores de planta y de cátedra también hacen un esfuerzo pues muy grande para que con las limitaciones podamos atender a todas esas personas. Recientemente estuvo aquí el excomisionado de paz, Camilo Gómez, en una charla del programa de maestría y especialización en derechos humanos. Él no había venido tampoco a la universidad y le sorprendió gratamente que la universidad, pues siendo una universidad estatal y con las dificultades que han pasado muchas universidades, pues esté así en estas condiciones.
Pero no es suficiente tener una infraestructura de pronto hasta bonita y agradable, porque eso es como en los equipos de sistemas, ¿no? Se puede tener el mejor hardware, pero si el software que utiliza no es el mejor, pues tampoco va a tener los mejores resultados. Y en una buena medida el software también de aquí, de la universidad, son sus docentes, que tengamos más profesores de planta, que tengamos más doctores y especialistas clínicos en el área, por ejemplo, de salud, ¿sí? Y que realmente la cultura institucional gire alrededor de que todos querramos que podamos mejorar la calidad, que los profesores exijan, que los estudiantes exijan, que los resultados en las pruebas saber también cada día mejoren más, porque en últimas, cuando ustedes salen al ejercicio profesional, es que se van a dar cuenta también qué tanta herramienta le dio la universidad para poderse desempeñar en el campo laboral o para adelantar los estudios de posgrado al nivel pues, que usted considere. Algunos se inclinan por la investigación, otros simplemente para profundizar y avanzar. El mensaje que uno recibe también de los empresarios, de las clínicas, de las instituciones donde van nuestros estudiantes, en la rama judicial, por ejemplo, en derecho, valoran mucho al estudiante de Unimagdalena porque lo sienten que es una persona, digamos, pues muy creativa, muy comprometida, con muchas ganas de trabajar y eso, digamos, lo identifica. La universidad no le entrega a uno todo, eso es cierto. Así que depende de las competencias que ustedes desarrollen, van a seguir aprendizaje durante todo el resto de la vida y eso le va a permitir pues a usted desarrollar su proyecto familiar personal. La universidad siempre va a estar allí acompañando los procesos. Por eso, por lo menos cuando yo me gradué, aquí no había posgrados, ¿sí? Y tuve que hacer mi doctorado fuera de la ciudad, ir a la UIS, ir a Amberes en Bélgica. Pero ya hoy hay personas que aquí pueden hacer su doctorado en medicina tropical. Es un programa allí que apenas lleva 3 años, 4 años, pero así se empieza. En 10 años o 15, ese programa será realmente un programa muy fuerte en la medida que tenga más doctores investigando. Entonces, a veces tenemos limitaciones, pero hay que entender que aquí estamos todos construyendo Unimagdalena. No significa quedarse callados, ¿no? Hay que ser críticos. Hay que decirle a los directivos y a los profesores lo que creemos hay que mejorar, que los profesores le digan a los directivos también qué tenemos que mejorar. Y cuando vienen los pares externos que nos dicen, oiga, revisen el tema de bienestar o revisen el tema del acompañamiento a los estudiantes o mire, le falta más profesores en esta área, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Hay también que resaltar que la universidad hace un esfuerzo grande en sus finanzas, porque la universidad la ven así, pero es una universidad que recibe también pocos recursos comparativamente con otras instituciones del país. No sé qué tanto conocimiento tengan ustedes, pero la Universidad Nacional, que es una de las universidades pues, tradicionales y más grandes del país, hoy tiene dificultades porque varios de sus edificios no lograron tener el mantenimiento suficiente y creo que el año pasado pues tuvieron que evacuar una de las facultades porque el edificio corría riesgo de colapsar y se aprobó una estampilla en el Congreso para buscar recursos y hacer inversión en la recuperación de varias edificaciones. Lamentablemente la expectativa de recaudo de la estampilla no ha sido alta y solo el año pasado recaudó un poco más de 7 mil millones, este año quizás 45 mil, y eso no alcanza realmente. Además, en el país están pidiendo ya que los edificios cuenten con o se actualicen de acuerdo a las nuevas exigencias y normas técnicas. Yo, por ejemplo, todos estos bloques que ustedes ven aquí, que son de los primeros de la universidad, tienen que ser sometidos gradualmente a mejoras, para que la red eléctrica esté ya con las normas técnicas aprobadas, no sé, hace 4 años, 5 años, ¿sí? Como en Medellín el edificio Space se cayó, pues ahorita están siendo todavía más rigurosos y están colocando más exigencias en las construcciones. Pues afortunadamente estas edificaciones, yo creo que en la época que las hicieron,
aunque la norma no lo exigiera, pensaron que era algo como para toda la vida. Y estas edificaciones tienen unas columnas y tienen unos soportes que realmente no creo que tengan mayor problema de hacer los ajustes. Pero hay que mejorar para discapacitados. Se han hecho rampas, pero en algunos sitios no hay elevadores o algunas especies de montacargas. Entonces, todo eso también cuesta y tiene la universidad que hacerlo gradualmente. El edificio de profesores tiene unas condiciones para el tema de discapacidad. El Sierra Nevada, el Ciénaga Grande y el nuevo edificio que se va a construir incluso va a traer elevador, igual que el edificio del Bienestar. Pero no se puede olvidar la parte antigua de la universidad. Así como hace 15 años se modernizaron estos edificios, hay que seguirlos manteniendo y modernizarlos. Y nosotros solamente recibimos del Estado alrededor de 50 mil millones de pesos. Eso es lo que recibimos. La Nación como unos 46 mil y algo, y 3 mil y algo del departamento, no más. Y el presupuesto de la universidad es como de 85 mil millones. El resto son las matrículas de posgrado, las matrículas de pregrado, la estampilla, los servicios que venden las facultades. Entonces todo eso se reúne y por eso el que la universidad haga una inversión de 15 mil, de 20 mil millones o 4 mil millones es una inversión alta. ¿Sí? Hay otras universidades que quizás han tenido más recursos pero también tienen problemas de funcionamiento. Nosotros afortunadamente no lo tenemos. Y como precisamente se trata de avanzar en calidad, pues varios de estas inversiones que hoy se entregan efectivamente tienen ese propósito. Recordarán que Psicología, desde que se creó, tuvo problemas con su cámara Gesell, porque no la diseñaron, digamos, con todas las especificaciones, y esa fue una de las inversiones que se hizo hace un par de años, ¿sí? Y ya la cámara, pues, funciona como debe ser, la entregamos en ese momento. Pero el programa de Psicología tenía dificultades para el tema del laboratorio de psicometría y otra serie de procesos que allí se llevan. Entonces fíjense que si construir un nuevo edificio, hicimos unas reubicaciones en Bienestar y allá en el bloque donde estaban varias oficinas de Bienestar se logró, digamos, construir o adecuar el laboratorio integrado de psicología, que implicó una inversión de 497 millones de pesos entre lo que es la obra civil, lo que son los equipos y material de laboratorio y el software que también se necesita. Precisamente los pares han manifestado o manifestaron en su informe que se requiere implementar también más software especializado. Ahorita se me escapa el nombre, pero la directora del programa nos comentaba que ya en la facultad estudiaron el tema y tenemos que ver cómo adquirimos también ese software para el laboratorio de psicología. Entonces, una inversión de casi 500 millones de pesos en una universidad que solo recibe 50 mil millones del Estado es una inversión importante, porque a veces se ven las cifras pero uno no tiene como la connotación de qué tanto, digamos, significa esto en el presupuesto de la universidad. En ingeniería pues también se han adquirido unos equipos para fortalecer la investigación. Hay un estereoscopio que, digamos, es fundamental, avanzado en tecnología. Con recursos de investigación se ha hecho una dotación y estos laboratorios de ingeniería, sobre todo ingeniería agronómica, fundamentalmente ahí están las inversiones, son más de 400 millones de pesos. Este plegable no es tanto como para hacer propaganda, este es un plegable para que la comunidad tenga una especie de rendición de cuentas, porque uno no tiene la posibilidad de ir donde cada estudiante, profesor, y explicarle todo lo que se ha hecho. Entonces usted tiene unos datos y cualquiera que desee revisar cómo se ejecutaron estos recursos, porque ahí está la información. Esos pendones que se colocan, sí, también motivan un poco porque uno ve la imagen, cómo va a quedar luego cuando ya está, se da cuenta si efectivamente lo que se proyectó fue lo que se construyó. Porque yo creo que esa es una característica de esta universidad. Aquí no ocurre que se diga se va a construir un puente y el puente no aparece por ningún lado. ¿Sí? Aquí cuando la universidad se compromete con algo, dice vamos a hacerlo y se entrega.
y eso significa una rendición de cuentas y un buen uso de los recursos. Enfermería, que fue un programa que se acreditó, pero de igual manera medicina, trabajaban aquí a la vuelta, aquí, en un par de laboratorios como de simulación, así empezó, con procedimientos básicos, con muchas dificultades. Pues hoy ya se entregó la clínica de simulación, quizás no es un edificio gigantesco, pero allí donde antes era el archivo de la universidad, el archivo central, donde iba todo lo que ya pasaba de las oficinas que no estaba en uso, y hay un laboratorio de 737 millones de pesos, costó. Me consta pues que los directores de programa y los profesores fueron a Bogotá, miraron los distintos laboratorios. Aquí estuvo el rector de Tunja, que hace parte, es como el presidente de la red que maneja todo este tema de simuladores en el país, y la verdad pues en la visita que hizo, en una reunión de rectores, lo llevamos allá, y también nos dio, digamos, como un gran mensaje de que realmente estábamos con equipos de última tecnología, de 4G, y ha significado también más inversión, porque se designó una docente ocasional para que pueda pues atender allí el laboratorio, y seguramente se va a requerir más apoyo en el mismo. De igual forma ocurrió con odontología. Odontología, desde un principio, desde cuando yo era vicerrector, el problema era que solo teníamos 25 unidades. Y entonces transitoriamente se construyó aquí arriba, en un laboratorio que era de ciencias básicas, un segundo módulo de la clínica. Allí de pronto al principio se quedó corto, porque si el programa iba a recibir 60 estudiantes cada semestre, una clínica de 25 equipos no iba a ser suficiente. Bueno, ya hoy se ha regularizado el ingreso al programa de psicología, pero no era suficiente. Y con el director, los profesores, incluso yo fui a la Universidad de Antioquia con ellos a mirar cómo era la implementación del software, del Dencio, para el proceso de enseñanza en odontología. Sé que es un reto que tiene el programa y que han empezado pues las capacitaciones, los procesos. Nuestros profesores seguramente tendrán que hacer sugerencias para ir mejorando, o sea que esto apenas arranca, o sea, esto no viene así hecho, porque los software se pueden, digamos, implementar, pero toca ajustarlo a las necesidades de cada institución. Y esto ha significado una inversión de más de 300 millones de pesos. Esto a veces también genera algunas incomodidades, porque se cambian los procesos, tienen que ir, pero todo es para la mejora realmente del programa, y seguramente cuando esto esté ya totalmente en marcha, vamos a ver todas las bondades del caso. De igual manera, se entregaron 5 salas de informática. Cuando estos edificios se modernizaron, una de las tareas de la administración en el momento fue crear salas de informática. Pero si ustedes recuerdan, pues ya ese mobiliario que estaba allí, pues no era el más ergonómico. Algunas salas parecían unos sitios así como de los hay, donde uno se mete en un pedacito, pero en ese momento fue necesario para optimizar, digamos, el uso. Pues aquí se cambiaron todos los computadores, se cambió la red eléctrica, se cambió la red de datos, el sistema de aire acondicionado, y eso significó más de 800 millones de pesos para todas estas salas. Y efectivamente lo que uno espera es que esto se traduzca en un impacto en la mejor calidad de los programas académicos, de los procesos pues, de enseñanza, de aprendizaje, de investigación. Seguramente en 10 años alguien tendrá que seguir modernizando, porque la tecnología sí tiene un problema, ¿no? Y es que hace unos 20 años se descubrieron muchas cosas, la producción de materiales y todo, y ya ustedes ven que hasta los celulares, cada ratico está saliendo uno nuevo, y eso va cambiando a una velocidad impresionante. Pero se ha hecho una inversión que por lo menos tenga esa duración, como mínimo. En 10 años, quién sabe si un portátil de esto ya dé la talla y requerirá un reemplazo, ¿sí? Entonces, estas son soluciones que son necesarias, pero que definitivamente la universidad tiene que seguir en esa línea de mantener todos sus recursos a tono para los procesos.
De igual forma, se entregó al laboratorio de cine, un laboratorio que costó más de 400 millones de pesos, un programa también que ya se acreditó, y recientemente se va a adquirir otro software que requieren, porque creo que todo el software que necesitaba cine superaba los 400 millones de pesos. Entonces ahí vamos por parte, pero hoy pues el programa cuenta con un laboratorio que no lo tenía hace unos años, pues además de otros equipos, inversiones que se hicieron para la primera visita de acreditación en equipos de sonido, en luces, en edición, en laboratorio. Y eso que no estamos contando que la universidad o a nosotros nos correspondió ampliar la planta administrativa. Entonces, algún personal que antes era contratista en las facultades, hoy son de planta, ¿sí? Y esto también realmente ayuda. El Laboratorio Integrado de Ingeniería Civil, el programa que data del año 95, sus pruebas y ensayos, sobre todo en la máquina universal de ensayo, lo hacía en la UIS, lo hacía aquí en el Atlántico o en Bolívar. Entonces se adquirió la máquina universal y al venir uno de los profesores de su doctorado, pues se propuso toda la modernización para también desarrollar allí actividades de investigación. Y este laboratorio pues obtuvo una inversión de 1.047 millones de pesos. Seguramente pues más que otros, porque los equipos de ciencias básicas e ingeniería pues tienden a ser más costosos, por lo que significa su diseño, su fabricación. Creo que esta máquina la trajeron, no sé si fue de Japón, China, ¿sí? Pero tranquilos que no es de China de la mala calidad. Es Japón. Ah, bueno, Japón, entonces corrijo. No, porque en China hay cosas de mala calidad, pero también hay de buena calidad, depende de lo que usted pida. Exactamente. Entonces, son más de 1.000 millones de pesos. Se presentan dificultades, creo que al programa le tocó vivirlo en carne propia, que la instalación de la máquina nos demoró tantos meses porque el contratista no cumplía, teníamos que declarar el incumplimiento de esa parte para entonces nosotros instalarla. Bueno, quisimos que esa máquina y el laboratorio estuviera listo a principios del año pasado. El laboratorio empezó a funcionar en una parte básica, pero lo de la máquina universal no. Es apenas se hicieron pruebas a principios de este semestre y ya entra a plena, digamos, pues capacidad. Se mejoró el laboratorio de aplicaciones informáticas, que es el de ingeniería civil, o ahí mayoritariamente ingeniería civil, también con más de 200 millones de pesos, 260, se cambiaron los equipos, el mobiliario. Se mejoraron las condiciones también en general, pues ergonómicas, la obra civil, red eléctrica, voz y datos, aire acondicionado. Entonces, ninguna de estas obras, usted no hace nada con construirla y dejarle el mismo aire y la misma red, porque si usted habla ya del cableado, pues el cableado de hace 5 años ya no es el mismo de ahora. Entonces, si usted no mejora el cableado y coloca un computador de mayor capacidad, pues va a tener también problemas. Entonces, por eso a veces esas inversiones pues requieren un esfuerzo mayor, porque hay que atenderlas de manera integral. Entonces allí por lo menos el trabajo con el AutoCAD pues será mucho mejor, y las otras aplicaciones que hay. Y hay una inversión de investigación que asciende a más de 200 millones de pesos. Esto hace muchos años fue la sede de educación a distancia y está al lado del bloque 8, o lo que conocemos como Gorgona, que es el centro de colecciones biológicas, que también se nos demoró pues un tiempo considerable, pero que han sido los mismos profesores los que participaron en el diseño. Estos laboratorios realmente requieren el trabajo de profesores, directores del programa y la gente de infraestructura o los asesores o los contratistas que tenga la institución, y esto también demanda mucho más trabajo. Entonces, digamos que en resumen, esas son las inversiones.